Hola, ¿qué tal? Estaba aquí intentando hacer unos videos más cortitos. Quería leer sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, las cosas que ustedes me dejan en los videos que yo hago. Y sentí que estaba forzando un comentario, porque yo quería hablar sobre un comentario que me habían dejado, pero la información era tanta que sentí que no compensaba hacer un video corto, necesitaba hacer un video más largo, porque ese comentario tiene muchas cosas de las cuales se puede hablar y que son muy interesantes cuando estamos estudiando licenciatura. Entonces voy a comentar un poquito este mensaje que me dejaron en un video, es este video de aquí, se los voy a dejar también ahí en una tarjeta. El comentario es el siguiente: llevo unos años intentando entrar a las carreras que yo quería, comunicación y artes. Sin embargo, no he podido. No llego a los aciertos demandados y me siento como si estuviera en un desierto en este punto. Busqué otra carrera y vi esta. Me recuerdo mucho a lo que yo hacía por ocio en el pasado, ayudando a las wikis, organizando y llenando datos en las plantillas. Es un lado que hice por amar estar al día y por no y por ser fan de X cosa. Entonces pienso aplicar el examen, suena interesante. Yo lo que creo realmente desde mi experiencia, porque yo me siento muy muy identificado con tu comentario y con tu experiencia de vida. Yo también quería estudiar, no quería estudiar comunicación y artes, solamente quería estudiar artes visuales. Yo vivía en una comunidad muy pequeñita, en un pueblecito muy chiquitito, y lo que decidí fue, yo era como el típico niño que le gustaba pintar, que le gustaba dibujar, que fue a concursos de dibujo, me gustaba mucho hacer pinturas al óleo, me gustaba hacer dibujos al carboncillo, con lápiz, sabía que si yo continuaba en mi pueblo no iba a poder continuar aprendiendo lo suficiente y entonces decidí irme a vivir a la Ciudad de México porque yo estaba estudiando la secundaria, iba a pasar para la preparatoria. En mi pueblo en ese momento ni siquiera había preparatoria, tenía que salir a unos pueblos que estaban relativamente más cerca. Decidí no, yo quiero ir a estudiar artes visuales y quiero comenzar con mi carrera artística de dibujo, de pintor. Yo pensaba que iba a ser un pintor. Me fui a estudiar arte, me fui a hacer el examen de ingreso a la preparatoria, pero era una preparatoria especializada en artes. Entonces se veían como desde todas las artes, música, pintura, escultura, teatro, eran varias áreas que se veían en esa preparatoria. Yo hice mi examen, pero no me quedé. Y no me quedé porque yo compré una guía de ingreso para la preparatoria, pero la guía no era del todo lo que yo quería, no eran esas preguntas, porque esa guía era muy para una preparatoria más así general y yo necesitaba una guía que fuera más concreta, más específica. Entonces tal vez ahí fue como un 50-50. Por un lado fue desconocimiento mío, por otro lado fue no tener la guía, el contenido que me sirviera exactamente para aplicar a ese examen. Después yo pensé, bueno, voy a comenzar la preparatoria, en una preparatoria normal que no tenía propiamente una vertiente artística, un perfil artístico, y pensé, pero voy a seguir firme en mi objetivo de estudiar artes visuales en la licenciatura. Entonces estudié la preparatoria y ya cuando estaba casi por salir, comencé a hacer un curso propedéutico, un curso de preparación de ingreso a la universidad. Entonces, en cuanto estaba haciendo la preparatoria, por las mañanas tomaba este curso de ingreso a la universidad. Seguramente en tu ciudad o desde casa, porque ahora también ya hay cursos en línea, hay un curso que es exactamente a la universidad a la que tú vas a estudiar o a la que tú quieres ingresar.
hay muchos, actualmente ya hay muchos, muchos cursos que te ayudan a ingresar a la universidad. No son así tan caros, incluso algunos hasta pueden ser gratuitos. Cómprate las guías, cómprate los cursos, cómprate lo que sea necesario. Pero si tú tienes un objetivo, alcanza ese objetivo. Si tú realmente crees que estudiar comunicación y artes es lo que te llena, lo que te gusta y lo que te llama la atención, entonces estudia eso. No dejes de lado como lo que tú sientes o lo que tú crees que eres bueno. Yo continué, hice mi examen, estaba haciendo mi curso para ingresar a la universidad y durante el curso pensé, artes visuales tiene unos puntajes muy altos porque es una de las carreras más demandadas que hay, por lo menos a la universidad a la que yo me quería postular, que es la universidad donde acabé estudiando, pero no acabé estudiando artes visuales, acabé estudiando bibliotecología. ¿Por qué? Porque bibliotecología tiene una demanda muy baja, muy bajita. Entonces imagina, yo hice mi examen y saqué 95 puntos, una cosa así, saqué como 95 puntos. Para estudiar artes visuales necesitaba como 110 puntos, una cosa así. Entonces eran de 120 preguntas, tener 112 o 114, ya no me acuerdo. Y para estudiar bibliotecología eran 70 mínimo. Entonces yo leí el reglamento, porque antes de ir a estudiar a la universidad también necesitas, si quieres hacer como esos cambios o esas estrategias, porque un profesor nos dijo una vez un consejo que creo que es muy sabio. Si tú tienes una pared aquí enfrente y tú quieres ir del otro lado, las personas lo que hacen es intentar atravesar la pared y subirse a la pared. Pero si tú puedes darle la vuelta, ¿por qué no haces, en lugar de hacer esto, que es mucho más difícil, ¿por qué no te vas así? ¿Por qué no le das la vuelta y pasas del otro lado? Puede ser que el camino sea un poco más lento, pero al final vas a conseguir tu objetivo. Entonces, lo que yo hice fue leer el reglamento, y el reglamento decía, se pueden hacer transferencias de licenciaturas siempre que estén dentro de la misma área científica o dentro de la misma área académica, una cosa así. Entonces yo pensé, voy a entrar a la carrera de bibliotecología, que tiene un punto más bajo. Necesitaba tener un buen promedio, un promedio alto, y después, ahora sí, podía hacer mi cambio a la Facultad de Arte y Diseño de mi universidad. Entonces así hice. Comencé por entrar, hice mi examen, hice mi preparación, conseguí entrar a la universidad, ya tenía mi lugar en la universidad, y comencé a estudiar la carrera en bibliotecología. Y pensé, yo quiero estudiar artes visuales, yo quiero estudiar artes visuales. Entonces había mucha, en bibliotecología es muy curioso este fenómeno porque hay gente de muchas áreas. Hay personas de teatro, hay personas de física, hay personas que estaban interesadas en ser de psicología, hay personas de muchas de artes también. Y así hice, comencé el primer semestre, pero la verdad que la carrera me gustó mucho. A mí me gustó el hecho de trabajar con la parte escrita, con conocer los aspectos de la relevancia que tiene la escritura en nuestra sociedad, lo importante que es la alfabetización también, aspectos que tienen que ver con la organización del conocimiento, cómo se organiza, cómo los seres humanos hemos inventado sistemas para registrar información, que es la escritura, y transmitir información basados en soportes, o sea, tomar esa información, porque la información después, una vez que es creada, se desvanece si no está en un soporte, y ese soporte también tiene que ser estudiado, tiene que tener algunas características, tiene también una evolución a lo largo del tiempo. No es lo mismo escribir en una arcilla que escribir en un papel, que escribir en
en un bambú, etc. Entonces, esos aspectos que para mí eran completamente desconocidos hasta entonces, me gustó. Y también porque los amigos que yo hice en mi carrera, siento que también me ayudaron mucho mantenerme ahí en la carrera. A mí me gustó mucho haber conocido a mis amigos, a los amigos que tuve en la universidad. Así que eso fue lo que al final me atrapó y pensé que lo que yo iba a estudiar sería bibliotecología. Ahora no me arrepiento de haber estudiado y acabado la licenciatura, porque con base en esa decisión también he hecho lo que he hecho y he vivido cosas muy, muy increíbles. Pero también, por otro lado, me va a quedar para toda la vida el hecho de no haber podido estudiar artes visuales. Como, ¿qué hubiese pasado? O sea, es como un libro que nunca se abrió, una historia que nunca fue contada, ¿no? Y voy a tener esa espinilla siempre, para toda la vida. Por lo tanto, si tú crees y si tú sientes que realmente quieres estudiar artes visuales, comunicación y artes, seguramente en tu ciudad, en internet, vas a encontrar muchos cursos. Actualmente hay una oferta muy grande de cursos que son muy buenos, que constantemente están haciendo pruebas de exámenes, que constantemente te están preparando, ven diferentes áreas, te muestran como ejemplos de posibles exámenes, posibles preguntas que te pueden aparecer en el examen real, en el examen verdadero. Entonces los cursos son muy, muy buenos, y todo el mundo sabe que en Latinoamérica entrar a las universidades públicas es muy difícil, por lo que hay que estudiar mucho, mucho, mucho y estar muy, muy, muy bien preparado. Y sobre todo para las carreras que tienen una alta demanda, como es el caso de comunicación y artes visuales, las dos, comunicación y artes, son carreras muy, muy demandadas. Por lo tanto, tienes que tener una muy buena preparación, tienes que haber hecho muchas, muchas pruebas para poder entrar y hacer un muy buen examen. O la segunda es que vayas a la universidad, preguntes: disculpe, si yo entro a bibliotecología, ¿después puedo pasar a esta otra carrera que yo quiero? Sí, ok. ¿Qué es lo que yo necesito? Antes de comenzar la carrera, que te informes cómo puedes dar ese salto, cómo puedes dar esa vuelta al muro que te impide como continuar y que te está manteniendo como en esa situación de estancada. Por lo tanto, espero que no desistas de tu carrera. De cualquier manera, si decides estudiar bibliotecología, es una carrera que realmente es muy, ¿cómo decirlo?, muy poco aprovechada por muchas personas. Se ven cosas que son muy importantes para nuestra sociedad, muy importantes en términos de organización, en términos de comprender cómo se crea conocimiento, entender cuáles son los procesos de organizar información, por qué la información debe estar organizada, entender los diferentes materiales donde han sido registrados los documentos, donde fueron registrados los primeros vestigios de escritura, tener conciencia de las unidades de información, de los archivos, de las bibliotecas, que muchas veces pasan desapercibidos en nuestras sociedades. Son como entes que son poco alejados, pero realmente tienen una función social muy, muy importante, que cada vez debemos darle mucha más importancia. Así que espero que estés viendo también este video y que te sirva un poco para seguir tu camino, que pienses que si realmente eso es lo que tú quieres estudiar, haz todo lo posible por entrar a la carrera. Si ya viste ese video sobre qué es lo que se estudia ahí, que es mi experiencia estudiando bibliotecología, y después de haberte dicho esto, ya tú tomarás la decisión de si cambiar para bibliotecología o no. Porque una cosa es, a mí me gusta que te guste hacer una cosa, y otra cosa es que tú quieras hacer eso
tu profesión, ¿no? Porque puede ser que organizar, como decías en tu comentario, yo hacía por eso en el pasado, ayudando a las wikis, organizando y llenando datos en las plantillas. Bibliotecología no es propiamente eso. Tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene muchos matices también, tiene una serie de colores muy diversos. Entonces, si tú decides estudiar bibliotecología, es que realmente estudiaste y entendiste qué es, cuáles son los aspectos fundamentales que se ven dentro de la organización de la información y del conocimiento. Muchas gracias por ver este video y chao, nos vemos en un próximo.